Adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy. Vamos, levanta su voz. Esta mañana es tu voz. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre. Gracias, Dios, porque eres. Muchas gracias. ¿Por qué no le da un aplauso al Rey de Reyes? ¿Cómo amaneció este domingo? ¿Feliz? ¿Feliz o se desveló viendo alguna película y ahorita viene como que entendiendo de qué se trató la película? ¿No? Aunque sea de Pedro Infante. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. ¿Por qué no le da un abrazo al que tiene ahí cerca? Abrácelo. Dígale, no entendí nada de la película, pero aquí estoy bien contento, aquí estoy bien feliz en la casa de Dios. Hoy traemos cantos de gozo. Amén. ¿Alguien está gozoso?
decimos: me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace soñar en la aflicción, con cantos de gozo, con cantos de gozo. Vamos una vez más. Me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace soñar en la aflicción, cantos de gozo, con cantos de gozo. Y el que esté feliz, que dé un grito de júbilo. Vamos con sus manos. Sino Cristo, ¿quién es Dios fuera de él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es él. Me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. ¡Listo! Decimos quién es. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es él. Me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto. Estaba muerto, vive hoy. ¿Alguien lo cree esta mañana? Aquel que con su sangre la muerte venció. ¡Vamos! Aquel que estaba muerto, vive. Aquel que con su voz puede hacer vivir. ¡Vamos, dígalo con todas sus fuerzas! Aquel que estaba muerto, vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Aquel que estaba muerto, vive hoy. Aquel
sobre el desierto, sobre el desierto. Vamos con gozo. Sobre el desierto, me hace soñar y la aflicción con cantos de gozo, con cantos de gozo. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Alguien lo cree que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso en nuestras vidas. Mi Dios es bueno, su misericordia. Mi Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Vamos, no lo escucho. Mi Dios es bueno. Una vez más. Mi Dios es bueno y su misericordia es para. Y luego. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. No lo escucho, vamos. Repita conmigo. Y bueno es. 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 No lo escucho. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia. Ahora levantamos nuestras manos. Él es bueno. ¡Alguien da voces de júbilo! ¡Decimos! Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno. Decimos Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno.
se escuche su voz nada más. Él es bueno. Él es bueno. Vamos, pero levante sus manos y dígalo. Él es bueno. El amor de Dios nos lleva a expresarlo de muchas maneras. Una de ellas es que empezamos a sonreírle a todo el mundo, inclusive a los que nos hacían malas caras, a los que no nos amaban. Uno empieza a amarlos y aunque estén feos, uno les dice qué bonito estás o qué guapo estás. Otra de esas maneras es que no podemos callarlo. No podemos callar lo bueno que ha sido Dios. ¿Acaso Dios no ha sido bueno con usted? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Abrace al que tiene a la izquierda y dígale: Dios ha sido bueno. A su izquierda, busque al que tiene a la izquierda. No puedo callar. Usted lo dice. Perdóneme, soy malo para dar instrucciones. Ahí va. Yo voy a decir eso y usted lo va a repetir, ¿ok? No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. Cero. Definitivamente cero. Están reprobados. Hágalo con fuerza, con amor, con... Porque Dios ha sido bueno. Ah. Segunda oportunidad, y estas valen 50 pesos. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. Ah, decir un aplauso lo hace bien, ¿no? Por amor a tu nombre no callaré. Vamos. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí. Por amor a tu nombre no callaré. ¡Listo! No, no callaré. Con sus manos, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Por amor a tu nombre, no callaré. Por amor a tu palabra no callaré.
no cae. ¡Listo! ¡No! No callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo, vamos. Puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no lo escucho. Vamos, dígalo. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo callar. ¿Alguien está listo para mover sus pies? No puedo, no puedo, no puedo callar. ¡Listo! No puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Cuando el Señor hiciere volver. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, la boca de alabanza. Entonces dirá las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, la boca de alabanza. Decimos, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, Jehová.
Así como David cantaba, así como David danzaba, en su presencia. Así como David cantaba, una vez más, dígalo. Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Vamos más fuerte. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me has llamado, me has escogido. Vamos, ¿cuándo? Oh Jehová, me has escogido. No lo escucho. Y hoy, y en este día, y en este día, con todas mis fuerzas, te glorificaré. Y en este día, te glorificaré. Y en este día, con todas mis fuerzas, listo, te glorificaré. En medio de tu pueblo, como David, yo saltaré y con gritos de victoria celebraré. Como David, yo danzaré y alegraré. En medio de tu pueblo, como David, yo saltaré y con gritos de victoria celebraré. ¡Aquí está voces de júbilo! Oh Jehová, tú me has llamado, me has escogido. Cuando todos me olvidaron, me rescataron. Cuando todos me olvidaron, me rescataste. Pero hoy, y en este día, yo te cantaré toda mi fuerza, te glorificaré. Y en este día, yo te cantaré con toda mi fuerza, te glorificaré. Te celebraré como David. Yo danzaré y alegraré en medio de tu pueblo como David. Yo saltaré y con gritos de victoria te celebraré.
Te adoramos a ti, Señor. Cuando venimos a su presencia, Él nos protege como un escudo. Pero puedo garantizar que el escudo de Dios es inamovible. Y nadie puede pasar, nadie puede penetrar. Porque cuando Él está delante de nosotros, dice la Escritura que nadie puede ser contra nosotros. Esta mañana usted tiene un escudo. Esta mañana usted tiene una roca. Esta mañana usted tiene un refugio. Esta mañana tiene un castillo. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Vamos, dígalo con mucha fe. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, vamos, dígalo. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos, te cantamos, Dios, en adoración. Levante sus manos, Dios imparable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Vamos, dígalo. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si tú estás, eres como un castillo. Vamos, eres. Aleluya,
a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable eres, invencible. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes. Y si Dios está, y si Él está, no me falta nada. Falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo y va por mí. Quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo y va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, imposibles, inigualable eres, invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable eres, invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Mi corazón tú tienes. Y si Él está, si el Padre está, levantamos nuestras manos. Me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Oh, oh, oh. Adoremos a Dios un momento. Te adoramos a ti. Porque tú nos has guardado, porque tú nos has guardado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás, tú estarás, tú estarás, tú estarás. Tu aliento viene sobre mí. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable eres, invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable eres, invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control.
no tengo temor. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Tú tienes el control. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Que su presencia en medio de usted. Levante su voz y adore al Padre. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Rey. Te adoramos a ti, Cordero Santo. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Bendecimos tu nombre. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vamos. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. No hay nada más hermoso que adorarte. Vivo para adorarte. Para adorarte. Vivo para adorarte. Su pueblo. Para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, el Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, tú eres el Rey de gloria. Vamos desde lo más profundo de su corazón. Su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Que se escuche su voz, su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso.
mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Sí, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivimos para ti, Jesús. Vivo, vivimos. Vivo, esta mañana reconocemos para adorarte. Vamos, iglesia, vamos, 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 es tu adoración esta mañana. Vivimos. Cántele al Señor, levante sus manos, hermano. Vivo para adorarte. Eso es lo que le agrada. Vivo para que le podamos alabar, le podamos bendecir, Dios, con todo nuestro corazón. Para adorarte. Gracias, Dios maravilloso. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para amarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Sí, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte.
Gracias, Señor Jesús. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando usted le da el lugar al Señor, el lugar que le pertenece en su corazón, usted logra tocar lo más sensible de Él y Él empieza a traer respuesta. Él empieza a manifestarse en su vida. Esa es la forma de tocar el corazón de Dios. Cuando nosotros dejamos muchas cosas del mundo, cuando dejamos las cosas que nos agradan y le damos el lugar a Él, Él empieza a derramar de su gracia. Él empieza a derramar de su amor, de su misericordia sobre nosotros. Porque esto es lo principal para Él. Él quiere toda la atención. Él quiere todo el reconocimiento. Vivimos para Él. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos diseñados para glorificarle a Él. Y un día estaremos todos alabando y glorificando su nombre. Lo que Él siempre ha deseado, lo que Él siempre ha querido. Un día estaremos ahí cantándole y adorándole, multitudes, millones y millones, bendiciéndole. Porque esto es agradable delante de los ojos de Él. ¿Por qué no levanta sus manos y le vuelve a cantar al Señor? Yo vivo para adorarte, Señor. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo yo no sé por lo que usted está pasando. No sé cómo está su corazón. No sé si está enfermo, si no pudo dormir anoche, si está su mente ocupada, preocupada por algo. Pero al Señor no le preocupa tanto eso. Le preocupa su corazón. Porque si nosotros alabamos al Señor cuando estamos bien, sin ningún problema, déjeme decirle que no es la alabanza que Él está buscando. Él está buscando una adoración, Él está buscando una alabanza, aún a pesar de mis circunstancias, aún a pesar de mi necesidad, Él quiere ver mi corazón derramado. Que el problema que tú estás viviendo ahorita, que la dificultad que tú estás viviendo, no sea un impedimento para alabarle al Señor. Que no sea un motivo para que tu alabanza no esté de continuo en tu boca. Levanta tus manos y dile: yo vivo para adorarte, aún con problemas. Yo vivo para bendecirte, Señor. Yo vivo para adorarte, mi Rey, mi Señor. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo
para adorarte. Gracias, Dios. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Gracias. Mire qué hermosa la paz del Señor. Amén, hermanos. Lindo el Señor. Denle un fuerte aplauso. Aleluya, le bendecimos, Cordero Santo. Le bendecimos, Cordero de Dios, porque usted es bueno, porque su misericordia es para siempre. Señor, nuestros problemas no son problemas porque usted va delante de nosotros. Señor, quitando todo lo que estorba, abriendo caminos, Señor. Por eso vivimos, para adorarle, Señor, y para exaltarle. Aleluya. Gracias, Dios. Le invito para que ocupe su lugar, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor maravilloso. Vamos a recoger una ofrenda, amados hermanos, en esta hora. Aleluya. Prepare su ofrenda, lo que usted haya apartado para el Señor. Y nuestros hermanos de la alabanza, que nos ayuden con un canto. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Fuerte y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la fuerte es nuestro Dios, y fuerte es nuestro, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte. Amén, aleluya.
Ya tiene hambre, yo creo. Sí. Gerardo, Lupita, vénganse para acá, Gerardo. Vénganse para acá, hermanos, para estar todos en un solo. No, nomás nosotros. No, no. Miren nomás, qué bendición, hermanos. Qué bendición. Son una bendición los hijos. Amén, hermano. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de gran estima. Miren nomás, qué precioso. Amén, aleluya. Guay. Sí. Vamos a darnos prisa, Jesús Emanuel. Vamos a darnos prisa. Amén. Dice la Escritura, hermanos. Y le presentaban niños para la que le tocasen. Los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, les bendecía. Bueno, tiene hambre. Usted entiende a un niño cuando tiene hambre, ¿verdad? Es justamente la hora. Es justamente la hora. Vamos a darnos prisa, hermanos. ¿Por qué presentamos los niños? Porque el Señor Jesús fue presentado. No hay un versículo que nos obligue a presentarlo, pero el Señor Jesús fue presentado. Amén. En el libro de Deuteronomio nos dice que los padres tienen que enseñar a los hijos. Dice concretamente ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 7, dice que lo vas a instruir, ¿verdad? Estando en la casa, andando por el camino, hermano. Donde quiera que vayas, tienen que instruirlo ustedes, ¿verdad? Y lo presentamos delante de Dios porque dice el Salmo 139 que él tuvo delicia cuando este pequeño estuvo en el vientre de su madre. Él lo fue entretejiendo. Amén, hermanos. Nomás para que vean quién manda, ¿verdad? Amén. Entonces queremos presentarlo en esta mañana delante de Dios para que Dios le siga bendiciendo. Le aparte de toda enfermedad que es muy ocurrente en los niños a estas edades y él pueda crecer con sanidad, hermanos, y que los padres los dirijan juntamente con los abuelos, le vayamos dando dirección, enseñándole la palabra, que crezca en el temor. Nosotros los padres podemos enseñarles muchas cosas, pero no podemos darle la salvación. Necesitamos que los pequeños conozcan de Jesucristo, porque un día viene el Señor y tenemos que enseñarles que a través de Jesús encontramos salvación y encontramos vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Oramos, oramos por Jesús Emanuel porque trae prisa. Amén. ¿Me lo prestas? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Dios, por este pequeño hermoso, Señor, que usted ha puesto en Jesús y en Vanessa, Señor, como familia. Padre, lo presentamos para que usted lo guarde con su sangre preciosa, Señor. Y ellos tengan la sabiduría para enseñarles el camino, para enseñarles la palabra. Señor, que usted les dé la sabiduría que ellos necesitan para llevarlos, Señor, a tener un encuentro con usted. Hoy lo presentamos para que usted lo bendiga de una manera especial. Y les felicitamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La mamá. Bueno, Vanessa, ¿quieres decir algo? Muchas gracias a todos por sus oraciones. La verdad fue un proceso muy especial, muy lindo de parte de Dios. Al inicio fue algo complicado, pero nunca dejamos de creer en Dios, nunca dejamos de poner nuestra esperanza en Él.
y a las 4 de la mañana Chuyito está grite y grite todos los días. Entonces, es una bendición de Dios. Ponga su esperanza, su confianza en Dios y Dios va a hacer lo que Él le corresponde. Amén. Muchas gracias por sus oraciones. Adelante, Gerardo. Mire, son de las bendiciones, de las muchas bendiciones que tiene uno como pastor. Tuve la bendición de casarlos, ¿verdad? Vanessa y Jesús me pidieron que los casara. Abril, 29 de abril creo, ¿sí, no? 29 de abril del año pasado. Y hoy presentar al fruto de ese amor, hermanos, es una gran bendición. Una gran bendición. Agradezco a toda la iglesia las oraciones en sus momentos. Hermano, tenemos tiempo para la palabra. ¿Estamos listos para la palabra?
¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarlo ahí al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 8. Un pasaje muy leído, muy consultado, porque aquí se muestra el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, el Señor va a poner todos los medios para la salvación. Va a tratar de acercarse a la persona y aún más meterse a la familia. Y cuando Dios, cuando el Señor se mete al vínculo familiar de alguien, el Señor ya no se sale, hermano. El Señor empieza a poner marcas en el camino para que las personas, los miembros de aquella familia, conozcan la salvación. Este año 2019 es un año de salvación. Ahí va otra vez. Este año 2019, hermanos, es un año de salvación. Y eso va para ti y para los tuyos. Eso va para ti y para los que han emparentado contigo. Tus cuñados, tus cuñadas, los primos, las primas, los que tengan de alguna manera un lazo sanguíneo contigo. Entonces, si tú conoces al Señor, obviamente los va a alcanzar a ellos también. Eso es bueno, ¿verdad que sí? Este ministerio, hermanos, es conocido como un ministerio familiar. La fuerza de este ministerio, pues sabemos que es Jesús, ¿verdad? Pero va enfocado a la familia, el enfoque a la familia. Entonces, todos somos una familia. Digo somos porque ya soy parte de aquí, ¿no? Sí, me aceptan, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, hermanos. Aquí están bien metidos, ¿eh? Ya, de este lado. Quiero decirles que es un tiempo donde nosotros tenemos que tomarnos de una palabra. Pese a la adversidad que se nos presente, hay una palabra. Consideremos la escritura ahí en el verso 5 en adelante. La curación del siervo del centurión. Mire cómo Dios empieza a trabajar con las personas. Cómo el Señor empieza a cuadrar todo. De tal manera que pueda acercarse a las personas. Y usa todos los medios. La multiforme sabiduría del Señor opera de tal manera que a veces nosotros no podemos entenderlo. No podemos comprenderlo. Los caminos del Señor son tan inescrutables. No podemos entender el propósito. ¿Por qué nosotros, siendo hijos de Dios, tan fieles, tan santos, que amamos tanto al Señor, por qué a veces nos suceden cosas que no entendemos? Males que sobrevienen a la familia, pruebas, enfermedades. Pero ante todo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Porque todos los hilos de nuestra vida, todos los tiempos están bajo la mano poderosa de Dios. Nada se le escapa a Dios de nosotros. A Dios nada se le escapa de nosotros. En el momento de la eternidad, porque Él habita en la eternidad, en el momento de la eternidad, cuando al Señor se le escape algo de nosotros, de ti y de mí, ese día perecemos. Ese día morimos. Basta que Él quite su mirada de nosotros, quite su amor, su gracia de nosotros, un instante. Ese día nosotros dejamos de existir. Pero mire cómo Dios empieza a trabajar con esta persona. De momento, pues cae enfermo. Todo está muy bien, todo marcha bien, todo está muy bien en la casa. Y de momento, pues,
El siervo del centurión empieza a enfermar de tal manera que se agravó la situación y vino una parálisis. Se paralizó totalmente, de tal manera que le dolía todo su cuerpo, sus huesos, le dolía su cuerpo, todo su ser. No se podía mover. Y le había tomado tanto aprecio que cuando uno se encariña con las personas, uno les toma tanto aprecio, hermano. Y a uno le puede hasta que les dé gripa. Les dé gripe ahí, que les dé una tosecita o algo. Uno entra en un pesar, en una carga, hermano. Y quiere uno solucionar la vida de aquella persona para que todo esté bien. Todo lo bueno, todo lo agradable queremos que les pase a ellos. Pero aquí era irreversible. De esas situaciones que se nos salen de las manos. Y en la casa del centurión empezó a entretejerse un caos, una tragedia. Que usted sabe que bueno, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor era el que le preparaba los alimentos al centurión. Y usted entiende que cuando en la casa se enferma la cocinera, la que prepara los alimentos, Padre del cielo. Uno anda comprando comida rápida en la calle, comida con un sabor insípido, un sabor pues que no nos deja muy buen sabor de boca, pero no lo comemos porque tenemos apetito y sabemos que es pollo, por eso no lo comemos. Entonces, pero de ahí a que nos gusta es muy diferente. No dice la Biblia que lo que hacía este hombre, pero se enfermó de gravedad. Y él tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. Qué bueno cuando el hombre busca al Señor, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. En el momento de tragedia, en el momento de caos familiar o financiero o familiar, económico, de la manera que sea, a lo mejor no es tu caso, no es tu caso. Lo que está pasando el centurión no es tu caso, pero de que ocupas la mano de Dios en tu familia, lo ocupas. Entonces un milagro viene a través, hermano, de una palabra. Cuando nosotros declaramos una palabra, cuando nosotros creemos a una palabra, a un principio bíblico, y más aún lo declaramos, y en base a ese principio somos inconmovibles, impenetrables, entonces se da un milagro, se activa un milagro. Voltea a ver al que está a tu lado, dile, si tú crees a la palabra de Dios, en tu vida se va a activar un milagro. Entonces él fue a buscar a Jesús. Algunas cosas él vio, otras le platicaron y se armó de valor. Y fue a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. El Señor siempre está dispuesto. Cuando hay un plan divino, el Señor siempre está dispuesto. Él nunca está ocupado para ti. Con Él no necesitas audiencia. Tú clamas y Jehová oye. Amén. Para ti nunca va a estar la línea ocupada. Dile al que está a tu lado, tú nunca vas a tener la línea ocupada. Basta que tú le consultes y entre tanto que tú le hables, él ya te habrá contestado, él ya habrá operado, él ya habrá hecho milagro, él ya habrá solucionado tu problema. Todo es cuestión de que tú creas a la palabra. Aquí lo importante es que nosotros creamos a lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia siempre va a ir en contra de lo que declara el mundo, hermanos.
Por eso el hombre natural tiene 5 sentidos, pero el hombre espiritual tiene 6. Y el sexto se llama fe. El sexto va a ir en contra de estos, siempre va a ir en contra de estos 5 sentidos. Que ya no se puede, que se va a morir. Y es un dictamen decretado porque está firmado por alguna autoridad médica. Ya no hay solución. Todo lo contrario, la fe siempre te va a dar esperanza. Porque la fe mueve a Dios a hacer milagros. El milagro que tú necesites, tienes que activarlo con una palabra. Y hoy vamos a soltar una palabra sobre tu vida. Creemos que es la que tú necesitas. Para este año 2019 es un año de bendiciones inesperadas. Amén, hermanos. Bendiciones inesperadas son las que con las que tú no cuentas, pero esas ya están. Quiero decirle que en el cielo hay paquetes con moño, hay cajitas con moño, y esas cajitas tienen su nombre. Ahí va otra vez, a lo mejor no me entiendo el mensaje. Quiero decirle que en el cielo hay paquetes con moño, regalitos, que tienen su nombre. Dele. Y en esos paquetes dice salvación, en esos paquetes dice sanidad, en esos paquetes dice prosperidad, en esos paquetes dice bebés, en esos paquetes dice matrimonio. En esos paquetes dice bienaventuranza. Y si tú vas a permitir que el diablo se lleve esos paquetes, te robe esos paquetes, es que tú los descuides, les tengas en poco y te acostumbres a la vida que hoy llevas. A la vida que tú llevas hoy. Hablando en lo familiar, hablando en lo económico, hablando en la salud, hablando en lo profesional, hablando en todo lo que tú representas en la vida humanamente hablando. El Señor puede cambiar todo tu lamento en celebración si tú te apropias de una palabra. Entonces, él está triste. Va y consulta a Jesús y le dice: yo voy a ir y le voy a sanar. Y le dice: no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No puede ser posible. Yo también soy hombre bajo autoridad, le dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ven y viene. Al otro: le digo, haz esto y lo hace. A mi criado le digo: haz esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló. Se alegró porque vio la fe de este centurión. Mire con qué se alegra el Señor. Con la fe. Y para un milagro no necesitas una fe gigantesca. Para un milagro no ocupas una fe gigantesca. Ocupas una fe pequeña. Como un grano de mostaza. Amén, hermanos, como un grano de mostaza. Es lo que tú necesitas. Hay quienes, habla la escritura de aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado y le decía al Señor: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mi fe es muy débil. Ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdame, yo quiero recibir el milagro para mi familia. Entonces, todo eso viene, hermano, a través cuando nosotros como pueblo de Dios nos tomamos de una promesa, de un principio bíblico para hacer cosas sobrenaturales. Este año el Señor quiere hacer cosas sobrenaturales en usted. Dios quiere cambiar su mentalidad. El Señor quiere
que usted cambie su mentalidad. El Señor quiere que usted camine en un espíritu de conocimiento de Dios impresionante y usted pueda poner en práctica las obras de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica las obras de Dios, empezamos a ver, empezamos a caminar en una atmósfera de milagros, porque todo y en todo se glorificaba el Señor haciendo milagros. Desde que Él empezó su ministerio, el Señor empezó haciendo milagros. El Señor empezó haciendo proezas, sanando a los enfermos. Oiga, un escenario caótico apareció Jesús, difícil. Había endemoniados por todas partes, había leprosos, había enfermitos, ciegos, paralíticos, cojos. Y el Señor empezó haciendo milagros. Con justa razón dijo: a la verdad la mies es mucha. La mies es mucha y los obreros son pocos. Yo creo que si cada uno de nosotros fuéramos partidarios, hermano, de un ministerio, aún todavía fuera insuficiente. Porque es mucha la labor. Me testificaba el pastor acerca de la labor que tienen en cuanto a predicar la palabra, en cuanto a declarar una palabra para un milagro, y el respaldo de Dios, el apoyo que viene del Espíritu Santo sobre sus obras. Entonces, y aún con todo eso, si cada uno de ustedes fuera partidario de un ministerio, de uno de los cinco ministerios que habla la Biblia, yo creo que todavía fuera insuficiente, porque es mucha la labor. Dile al que está a tu lado, dile: es mucha la labor. Porque muchos ahorita en los hospitales se están muriendo, en la cárcel están desesperados, unos hasta se quitan la vida. Y unos se atreven a juzgar a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? En ese momento, ¿dónde estaba Dios? Y no es dónde estaba Dios, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde? Voltea a ver al que está a tu lado y dile: ¿dónde estábamos tú y yo? Es muy bonito, hermanos, que nos prediquen la palabra, que nos enseñen, que nos instruyan. Pero ya que nos predicaron la palabra, tenemos que producir fruto. Debemos de crecer en el Señor. Porque no es donde está Dios, es donde está la iglesia. Ese es trabajo para la iglesia. Por eso se va a los hospitales, se va a las cárceles, se va a las calles, pero es insuficiente. Dile al que está a tu lado, dile: tenemos que activarnos. Debemos de activarnos, y si no sabemos dar fruto, debemos de, en el nombre del Señor, dar fruto prematuro. Antes de tiempo. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios va a hacer milagros en tu vida. El Señor te los va a entregar, el Señor te los va a dar. Vienen desafíos prominentes como no tienes idea. El Señor los va a desafiar. Desafíos de fe. Este año vienen desafíos de fe. Y lo más tremendo es que no va a haber quien te apoye económicamente. No va a haber quien te apoye, a ver qué haces. Lo va a permitir el Señor, a ver qué haces. Porque para cada visión, por más pequeña o grande que sea, se necesita inversión, se necesitan recursos. Y el Señor te va a desafiar a dar pasos de fe. A que tú avances predicando la palabra. A que tú avances orando por los enfermos. A que tú te dispongas a hacer algo por Dios y para Dios. En fe.
Voltea a ver al que está a tu lado. Dile, si el Señor está con nosotros, si el Señor está con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermanos. Y no mire su complexión robusta. No mire lo malito que están, lo desahuciado que están, lo maldecido que están. Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia, hermano. Tenemos una palabra, tenemos que poner en práctica esa palabra. La palabra de Dios es poderosa, dice Romanos 1:16. Las palabras de Dios son poderosas, primeramente al judío y después al griego. Entonces, es poderoso el evangelio. Basta que tú lo creas. Hay quienes se incomodan hoy por hoy, hay quienes se incomodan con ¿qué es eso? ¿Qué es una declaración? ¿Qué es un decreto? ¿Por qué decretar? ¿Por qué pactar? ¿Qué es eso? ¿Por qué soltar una palabra? ¿De cuándo acá? Pues que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, funciona. Amén, hermanos. Dije que funciona. Porque está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Funciona. Todo es cuestión de que tú creas a lo que dice la Biblia, teniendo el mismo espíritu de fe. Por eso le decía a aquel hombre: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Si la fe es débil, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú para tener una fe fuerte? No gigantesca, sino fuerte. Leer la palabra. Leer la Biblia. Empápate, llénate de la vida de Jesús, de la vida de Jesús, de los milagros, de las sanidades que Él hacía todos los días. Y tu fe se va a ir fortaleciendo, tu fe se va a ir haciendo fuerte, robusta en el Señor. Porque la fe viene por el oír. Teniendo el mismo espíritu de fe en el nombre del Señor, el mismo conocimiento, por lo cual creímos y hablamos. Así también nosotros. A ver, apúntale al que está a tu lado. A ver, levanta el dedo profético. Es el derecho, ese es el dedo profético. Apúntale al que está a tu lado. Dile, así también nosotros. Dile, así también tú y yo. Creímos. Creímos. Por lo cual hablamos. Que tenemos, hermano, testimonio de la palabra. Funciona, sí funciona. Sí, sí lo crees. Funciona, hermano. Oiga, se dice que se murió uno. Se murió uno. Y no hallaban dónde ponerlo. Y encontraron una tumba. Y en esa tumba habían puesto los restos del profeta Eliseo. Y dice que cuando el muertito llegó, hizo contacto con los sepultaron. Hizo contacto con los restos del profeta Eliseo. Dice que el muerto salió corriendo de ahí. Por eso, hermano, eso de que tócalo, eso de que dile, funciona. Júntate con alguien que tiene unción, que tiene poder. No te juntes con personas que solamente para lo que sirven es para robar unción. No echéis las perlas a los puercos. Júntate con alguien que traiga unción. A ver, voltea a ver al que está a tu lado y déjame te toco a ver si resucita algo, hombre. En el nombre del Señor. Oye, funciona, manito, nomás que hay que traer chispa, hay que traer power, hay que traer unción. Oye, aquel nomás llegó, tocó los restos, lo que quedaba del profeta, y hombre, salió corriendo. Susto que se ha de haber llevado el muerto, ¿no? Resucitó. Oye, lo que está inerte, lo que ya no funciona, lo que ya no está trabajando, operando bien adentro, tiene que restaurarse en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Hay poder. Extiende tu mano sobre el que está a tu lado, porque hay poder. Dile, te declaro bendecido.
prosperado, sano, sin bastón, sin pañales. En el nombre de Jesús, todo tu ser, todo tu organismo, aún a tus 60, aún a tus 80, aún a tus 90, aún a tus 100 años, va a trabajar al 100 todo tu organismo. Organismo completo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Funciona, manito. Funciona. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de fe. Es más segura. Es la más segura. Funciona, sí funciona. ¿Por qué? Porque lo vemos en otras partes. Lo vemos en otras partes. Declaramos una palabra. Declaramos una palabra. Y se ¡pau! Aparece un milagro. Entonces, solo es cuestión de que tú lo creas y suceden cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Usted vive así porque quiere, puede vivir mejor. Puede vivir mejor. Entonces, si está acostumbrado así, nada más, suavecito, así, padre, siempre lo mismo, ay, nomás para pasarla. Ay, nomás para pasarla. No, Dios quiere que estés bien. Que estés bien, bien. Amén. No siempre vacas flacas. Dile al que está a tu lado, no siempre vacas flacas. Ay, dile, tú no naciste nada más para las vacas flacas. Naciste también para las robustas. ¿Ah? Y para las bien gordas. Amén. Tiempos de bonanza, manito. A ver, tú, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no vas a tener tu casa tú? ¿Por qué no? Dime, ¿por qué tú no? ¿Por qué no vas a tener tu propio carro? ¿Por qué no? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que cuando has visto tú que los hermanos. Está buena esa palabra, ¿verdad? Te estás gozando. ¿Traen carro? ¿Por qué? ¿Y las hermanas estrenen y estrenen ropa cada rato? Oye, pues ¿qué es eso? Ya tiene casa, es otra casa. Ya no es la casa donde vivía. Ahora ya tiene otra. Estoy hablando de ti. Pregúntame yo, ¿por qué tú no? O sea, siempre es caso, siempre lo mismo, siempre así, así. Lo mismo. Pobres, escasos. Sueños abortados. Hay quienes han tenido sueños y los han abortado mejor porque no hay billete. Ah, Dios sabe. Está en el corazón de Dios. Por cuanto no quisieron creer y no quisieron creer y no quisieron activar esos sueños, se resignan y dicen: bueno, está en el corazón de Dios. Dios sabe cuándo. Oh, si no, échale fe. Aleluya. Échale fe, ponle poder. Se tiene que activar ese milagro. A lo mejor no es de salud, pero sí es financiero. Y el Señor tiene poder para hacer milagros financieros como de salud. Entonces necesitas dinero. Busca a alguien que active, que tenga unción para activar economía en tu vida. Y puedas caminar en ese desafío de frente. Ahora, ¿por qué muchas veces no se cumple la palabra en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces no se cumple la palabra? Son como 66, son como 36 mil promesas
36 mil promesas en la Biblia y todas son un amén y un sí para nosotros. Ahora, ¿por qué en nosotros no se cumple? ¿Por qué en otros sí y en nosotros no? Número uno, necesitamos leer la Biblia. Número uno, necesitamos leer la Biblia. Número dos, tener buen testimonio para que la palabra de Dios se cumpla. Porque si tú haces conforme está escrito, pide lo que quieras. Y número tres, debemos de tener menos mundo en nuestro espíritu. Estamos tan ocupados en las cosas del mundo, del afán de subir, bajar, invertir, comprar. Menos mundo y más espiritualidad, más santidad, más Biblia. Dile al que está a tu lado, más Biblia. Entonces se te va a cumplir lo que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede cumplir una palabra profética? ¿Por qué no se puede cumplir una palabra rema? Si ya me lo han dicho, han venido más de un par de profetas y me han dicho lo mismo. Porque no tienen buen testimonio. Creen que la palabra profética se va a cumplir en automático. Ya Dios dijo, ya Dios me lo va a cumplir. Cuando el Señor le habla a alguien, el tal o la tal debe de cambiar de vida radicalmente. Debe cambiar radicalmente para que se te cumpla lo que dice la Biblia. Y más aún si es una palabra profética. Es que Dios dijo, y aquí ya van 5 años, sigo esperando. Ya mejor agarré una cobija y me la puse porque yo me cansé de esperar. Pues pórtate bien, dile al que está a tu lado, pórtate bien, hermanito. ¿Cómo se te va a cumplir lo que dice la Biblia? Si no hacen conforme está escrito, pues ¿cómo? ¿Quieren que Dios los bendiga y no vienen a la iglesia? Mira, chulos hermanos. ¿Quieren que Dios le hable y no leen ni la Biblia? Pues ¿cómo? Dile al que está a tu lado, dile, pues ¿cómo? Pero tenemos un principio bíblico. Entonces, ¿se tiene que activar un milagro? Estuvimos orando por una familia allá en Nuevo Laredo, hermanos. Y una pareja bien joven, jovencitos. Eran familiares de la pastora de allá. Y una relación entre ellos muy, muy raspada, ya muy golpeada. Buscaban cualquier cosita, para cualquier detonante para estar discutiendo, y se agarraban y se decían, y siempre estaban bien agarrados, bien trenzados. Dice, hermano, ore por ellos. Les hablé de su ministerio y me gustaría que hiciera una oración por ellos. Le dije, bueno, pues vamos a orar juntos, vamos a unir los ministerios y vamos a orar por tu familia. ¿Sabe qué, hermano? Yo he sentido muy fuerte en mi espíritu que ellos necesitan descendencia, ellos ocupan familia. Ellos están así porque no tienen familia. Digo, pues ¿cuánto tiempo tienen de casados, hermano? Ya 7 años, hermano. Y han ido a consultar allá y les hablan de un método y van e invierten allá y nada más van y dejan el dinero y no hay resultados. Y les hablan de otro método y van con el especialista, les aplican el método y tampoco hay resultados. Y les dicen de otro método en Estados Unidos, allá van y se lo aplican y no hay resultados. Están frustrados, están enojados. Y por cualquier cosita, ya como que en cualquier momento la muchacha se va para su casa y mi hijo se regresa a la suya. Entonces, ¿crees tú que necesitan familia? ¿Quieres que soltemos, desatemos un espíritu de fertilidad y que el Señor les dé un bebé?
Sí, eso, que el Señor les dé un bebé. Dije, bueno, pues vamos a orar para que el Señor les dé un bebé. Y los llamó, estuvimos orando. Dije, hermanita, ¿tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Dios puede hacerlo, amén. Varón, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Porque para un bebé se necesitan dos. Y amén, hermano, amén. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aquí está esta familia. Señor, ¿quieren un bebé? Dales un bebé, Señor. Dales un bebé, ellos quieren un bebé, dales un bebé. En el nombre de Jesús, amén. Al año, hermano. Te sabes que tienen que pasar 9 meses. Al año. Le dije, oye, pero hagan bien la tarea, ¿eh? Nada de que llegan a la casa ahorita y cada quien para su pared. Uno para una pared y el otro para otra pared. No, no, no. Atiéndanse. Ah, en el nombre del Señor. Inviten al Señor. Inviten al Señor. Métanlo a la habitación. No lo dejen afuera. Métanlo a la habitación. Y dice, sí, hermano, está bien, entendemos el mensaje. Ah, qué bueno. Al año, hermano, nos invitó la pastora otra vez. Y ya después de la administración, se me acerca la nuera, bien contenta, feliz, con una sonrisota de a 200, de 100 a 100, así. Bien feliz, bien contenta. Y yo sabía que ella era estéril. Y le digo, ¿cómo estás, hermana? Dios te bendiga. Qué gusto verla. Y dice, te tengo una buena noticia. Y dije, bueno, está bien. ¿Qué noticia es? Le quiero presentar a alguien. Dice, muy especial para mí, por cierto. Dije, ¿especial para ti? Bueno, pues, fuera de tu marido, no sé quién sea, pero vamos a ver quién es esa persona tan especial para ti. Y le pasaron a un bebé. Y yo esperaba una persona adulta. Y él te dio un bebé. Y digo, sí, pero ¿quién es? ¿Al que más? Dice, pues él, mire. Dice, mire él. Digo, ¿y él quién es? ¿Tu sobrinito? ¿Es tu primito? Dice, ay, no, dice, no, hombre, mire, es mi hijo. Digo, ¿tu hijo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De a cómo fue? Pues no, que no, pues sí. ¿Y cómo estuvo? ¿Qué? Digo, no, ¿se acuerda de aquella vez que usted vino y oró por nosotros? Digo, sí. Bueno, de ahí nos tomamos de la palabra mi esposo y yo, dice la hermana. Y nos mandaron este cachetón. Unos cachetes, hermano. Unas pestañotas, así chinitas, así bien bonitas. A ver, voltea a ver al que está a tu lado. Dile, déjame ver tus pestañas. A ver, voltea a verlo, voltea a verlo, voltea a verla. Oh, cómo se quieren aquí, no, hombre, de veras. Dile, dile, ¿quién crees que puso estas pestañas ahí? Dile, dile, a ver, dile. Dile, dile, ¿quién crees tú que puso esas pestañas? Bueno, ya si quieres darle un beso, pues dáselo, pues. Andele así. Amén. Entonces, dice, nos tomamos de la palabra y mire, me mandaron este cachetón. ¡Wow! Te lo mandaron. Así es. Y estamos felices. Digo, pues, ¿quién no va a estar contento con una criatura así? Hermoso, hermano. Es que en el cielo están los bebés bien hermosos, hermano. Porque es ahí donde viven los bebés, ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahí viven. ¿Usted quiere un bebé? Le estoy hablando a los casados. ¿Usted quiere un bebé? Pida un bebé. El Señor se lo va a dar. En el nombre de Jesús. Y créalo. Aunque ya tenga 40 años, no importa. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Hay quien dice, no, yo ya acabé, gracias a Dios, ya. Pues mientras Él está sentado en su trono de gloria,
usted está expuesto a un milagro. A un milagro. Dijo alguien por ahí, pues yo creo que el Señor ya se olvidó de mí. Ya llevo 2 años esperando el bebé y no ha llegado. Soltamos una palabra de bendición y no llegaba el bebé y no llegaba el bebé. Y en una que visitamos la congregación nos dijo, es que yo ya esperé 2 años y no ha llegado. Como que ya se olvidó el Señor de mí. Le digo, si el Señor le dijo, usted siga creyendo. Y por ahí se acercó alguien y dijo, pues en la congregación había alguien que le quitaron la matriz. Le quitaron la matriz por una infección que tomó. Entró a un baño público y tomó una infección de ahí. Y se agravó tanto la situación que tuvieron que extirparle, sacarle la matriz. Y la hermana se quedó con ganas de un bebé. Y estuvimos por ahí, soltamos una palabra. Se soltó una palabra. Oye, al año, el Señor le mandó un bebé. Porque el Señor, para bendecir a alguien, basta que se tome de una palabra. Y lo de menos es el órgano, hermano. A Dios no, la mano de Dios no se va a detener por falta de un órgano. Él hace milagros como Él quiere. Basta que tú lo creas. Si tú tienes una palabra, voltea a ver al que está a tu lado, apúntale con el dedo así. Dile, si tú tienes una palabra, bien puedes. El milagro va a operar, sea financiero, sea familiar, sea de salvación. Solamente di la palabra y vas a recibirlo en el nombre del Señor. Solamente es cuestión de que tú sueltes la palabra. Dile al que está a tu lado, di la palabra. No lo dudes, solamente di la palabra. Él dijo y fue hecho. Salmo 33, verso 9. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. No había nada, estaba desordenada y vacía. Entonces Él dijo y fue hecho. Y dijo, sea la luz. Y ¡pau! Apareció la luz. Entonces con el poder de la palabra también separó lo húmedo de lo seco. Y entonces se conoce lo que vemos hoy en día como playa. Entonces existieron las playas. Y al mar se le dijo, tú hasta aquí vas a llegar y de aquí te vas a regresar. Y hasta el día de hoy, hasta ahí llega y de ahí se regresa. Hasta que no sea la voluntad de Dios, entonces va a rebasar lo que Él puso como linderos, lo que Él puso como límites. Solamente se rebasan cuando hay un propósito. Por el poder de la palabra. Él dijo y fue hecho, ordenó y existió. Porque sus palabras son poderosas. Por eso Él decía, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo sé que voy a ver tu gloria en mi casa. Ahorita en mi casa hay un caos, ahorita en mi casa está algo difícil ahí. Necesitamos el poder de una palabra, que opere una palabra. Entonces tienes que soltarla en el nombre del Señor. Funciona. Ve y es punto de contacto con tus muebles. Profetízale a tus muebles, profetízale a las paredes. Profetízale hasta la mascota también, suéltale una palabra. Funciona porque es un ser viviente. Todo lo que respira, alabe al Señor. Si tiene vida, opera la palabra. Y si no tiene vida, también opera la palabra. Este año viene una atmósfera de cambios, en una transición, viene un tiempo de cambios. De remodelaciones, de estrenos, un tiempo de inversiones como nunca las has hecho, un tiempo de inversiones. Eso quiere decir que Dios te va a bendecir con recursos. Ahí va otra vez. Eso quiere decir que Dios te va a bendecir con recursos.
dineros como nunca se han puesto en tus manos. Ah, sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Claro, el Señor nos da el dinero para ser felices, hermano. Bueno, para tres cosas. El Señor nos da el dinero para tres cosas. Número uno, para que lo alabemos. No solamente de labios, fruto de labios. No solamente fruto de labios, también con dineros. ¿Amén? Dile al que está a tu lado, dile dineros. Dale así. Dile billete. Constante y sonante. Dile, y si no suena, mejor. Silencioso el asunto. Y tercero, para que lo usemos en la obra. Se acabó el gozo. ¿Sabe usted cómo el Señor puede sanar sus finanzas? ¿En qué momento sana nuestras finanzas? Hablamos de salud financiera. ¿En qué momento se sanan las finanzas? Cuando le damos a Dios. Cuando le damos a Dios, nuestras finanzas son sanadas. Viene un desafío, una inversión, tiene planes de hacer algo, no sé, en un negocio, comprar más mercancía, mandar a su esposa de viaje. Ah, nada más ella entendió el mensaje. Dije, mandar a su esposa de viaje. ¿Dónde están los varones? Se acabó el gozo. Dele a Dios. Dele a Dios. La beca de su hijo. Dele a Dios. Aparte lo mejor del trigo y de la miel. Apártelo. Y diga, esto es para el Señor. Quiero comprar. Quiero invertir. Quiero usar dinero para mí. Quiero irme de viaje. Quiero. Si hay planes, hay proyectos en su vida, dele a Dios. Dele a Dios. Se dice de una mujer en el libro de los Hechos, que era costurera y servía a los. Cuando ella cobraba su dinero, apoyaba a los santos con dinero, con ofrendas. Les daba dinero. Estaban pasando por alguna situación y los apoyaba con ofrendas de amor. Más ofrenda que amor. Y entonces le llegó la noticia al apóstol Pedro que se puso malita. Y no alcanzó a llegar cuando ya estaba muertita. Y el apóstol Pedro se encerró con el cuerpo ahí tendido y empezó a orar. Empezó a orar. Y el Señor la resucitó. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo memoria de sus ofrendas. Tuvo memoria de sus ofrendas. Si usted quiere que Dios tenga memoria de usted en los momentos de caos, en los momentos de dificultad, dele a Dios. Invierta en los asuntos, en el reino de Dios. El Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Dios va a tener memoria de usted aún más allá de la muerte. Aún cuando ya no esté usted, el Señor se va a acordar de su fidelidad. De cómo usted con todo su corazón, usted apoyaba a los santos. Se necesitaba para ir al hospital, se necesitaba para ir a la cárcel, se necesitaba gasolina para las misiones. Bueno, aquí hay, pastor, no hay, yo tengo, aquí hay algo. A ver, ¿cuánto levanta la mano? Dicen, aquí hay algo. No, así no, a ver, levanta la mano. No, pues así en bola, pues cómo, hermanos. Levanta la mano, diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ándele así, claro. Eso quiere decir, hermano, que Dios los va a bendecir. Por eso Dios los va a bendecir. Por eso Dios los va a bendecir con buenos trabajos, bien remunerados. Aquí no es cuestión de que tengas trabajo, sino que tengas un trabajo bien remunerado, o sea, bien pagadito. Amén. Poco trabajo y mucho dinero. Esa está mejor, ¿verdad?
Entonces tienes poco trabajo, pero mucho dinero. O sea que está sobrevaluado. Aleluya. Entonces Dios lo va a conceder. Mientras tú tengas dónde invertir, el Señor se va a encargar de abrirte los cielos. Por ahí, mire, por eso me gusta venir aquí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué? A ver, diga usted, ¿por qué, hermano? Porque aquí se destraba todo. ¿Dónde andan? Dije que aquí se destraba todo. Todo lo trabado, todo lo que está estorbado, aquí se libera. Mira, viene uno a predicar acá con ustedes. Mira, hermano, se percibe un espíritu, una unción, hermano, de prosperidad, de bendición, para activar finanzas, para activar recursos. Por eso me gusta venir aquí. ¿Está malo tener dinero? Yo lo quiero, si no lo quiere, échelo para acá. Yo le voy a dar buen uso en los asuntos del reino. Dile, hermanita, dile, no te duermas, hombre. Dile, si no lo quieres, échalo para acá. Yo lo quiero, dile, yo le voy a dar bueno. ¿Quiénes están enojados con el dinero? Apenas les toca a uno así tantito. Ah, ya va a empezar a pedir. Ah, ya va a empezar a decirnos. Ay, es una bendición tener dinero. Lo que pasa es que hay quienes están resignados. Están resignados y acostumbrados a vivir con poco. Y apenas es martes, miércoles y ya no tiene nada. No, que dure para todo el mes. ¿Sí? Que ya al final de quincena, ya al final de la semana, hagas cuentas y todavía te queden 500. Y, ay, 500 pesos. ¿Y estos de dónde? Pues de la mano de Dios. ¿Cómo? ¿De dónde tenemos nosotros toda buena dádiva y todo don perfecto? ¿De dónde? ¿Del cielo? ¿Te estás acostumbrado a que todo te caiga del cielo? Así es. ¿Amén? ¿Quién es el que da el trabajo? ¿Y la habilidad para qué? ¿Para que junte riquezas? ¿Quién es el que te da la destreza? ¿Quién es el que te da el coquillo? ¿Quién es el que te da la gracia? Para que todos te firmen. ¡Es Dios! Otros no, pero tú sí. A otros les falta, pero a ti te queda todavía un cambio. Otros tienen mucho, pero a ti te rinde. Más vale lo poco del justo que la abundancia del necio. Más vale taco seco y en paz que casa llena de municiones y en pleitos. Oye, tienen mucho de todo, pero no lo pueden disfrutar. Porque nada más se sientan a la mesa, oye, y parece un ring campal ahí. Y así bien, bien humildes nosotros, ¿no? Nosotros así tortillitas con chile y una sopita de letritas. Nada. Yo nomás pienso en humildad y me da hambre, hermanos. Ser humildes no es ser escasos. Sí, bueno, de vez en cuando sí se disfruta algo rico así, ¿verdad? Calientito, pero acompañado de más. Decía mi esposa, ¿sabes qué? Hoy amanecí con muchas ganas de un buen recorte de carne. Buen bistezote. Con sus papas. Con su ensalada. Y una cocona. Estará el Señor contigo. ¿Eh? Yo sé quién está conmigo.
Y por ahí el Señor lo tiene. Es que solamente soltamos la palabra y se activa un milagro. Dios va a bendecir a alguien para que la bendición pueda llegar a ti. Eso quiere decir que Dios va a bendecir a alguien. Dios va a abrir los cielos para ti. Dios va a poner recursos para ti. Lo que está trabado se va a destrabar. Lo que estaba escondido va a ser sacado a la luz. Bendiciones económicas que por mucho tiempo habían estado escondidas para ti, el Señor las va a sacar a la luz. Porque tenemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Sus palabras son medicina para nuestro cuerpo. Proverbios 3:8 son medicina para nuestro cuerpo. Nos sentimos tan bien con la palabra. Y si no puedes retenerla, diga el Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, de mi espíritu. Ponga su mano en su corazón, así en el área donde está el corazón. Ahí es donde habita el espíritu. Dile, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que pueda entender, conocer cuál es a la supereminente gracia a la que tú me llamaste. Ayúdame, Señor, que pueda retener tu palabra, que no sea olvidadizo. Señor, ahora sí pon tu mano aquí arriba. Dile, Señor, reprendo toda mente, todo entendimiento de teflón en el nombre de Jesús. Señor, que pueda retener, que pueda entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cualquier texto, por más largo que sea o corto que sea, se te va a quedar grabado. Porque es necesario que a ti se te quede grabada la palabra. Porque qué tal si en uno de estos días llegamos y el templo ya está cerrado, el templo ya está cerrado con un par de soldados allá en las puertas. Y ya no va a haber iglesia, ya no nos vamos a congregar. Y peor todavía, nos van a quitar las Biblias. Y ya, pues que no la quiten, ¿no? Ya la traemos acá. Entonces, me invitaron a predicar a los camiones de pasajeros. Y pues se nos acabaron los folletos, hermano. Se nos acabaron los folletos y nos sentimos desarmados. Y yo, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y dijo un hermano, pues vámonos para el templo, vamos con el pastor para que nos selle más folletos y podamos seguir predicando en los camiones. Y otro hermano dijo, bueno, pues ¿para qué queremos folletos si ya la traemos aquí? ¿Para qué? Así váyanse. ¿No tienen el Espíritu de Dios? No, pues que sí. Entonces, predíquele. Predique. Es más, sin Biblia. Ya la traemos, ¿no? Entonces, si no guarda la Biblia, entonces, ¿qué guarda? Tenemos la palabra de Dios. Ahora, es muy importante el poder del acuerdo. Mateo 18, verso 18 en adelante. El poder del acuerdo. Le decía hace un momento, júntese con personas que traigan unción. Diga conmigo, el poder del acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, amén, en la tierra, a ver, pise la tierra con fe, hermano, con fe. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, diga cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. 18 en adelante. Dice, mi Padre lo hará. Entonces, tiene que creer igual que tú. Tiene que creer igual que tú.
Por eso se llama el poder del acuerdo. Se llama el poder del acuerdo. Hay quienes se molestan tantito porque quieren que la palabra se les cumpla tan rápido. Dicen, hombre, usted es un profeta mentiroso. Cuentero. Es puro alucine el suyo. ¿Con qué esas vamos? Entonces retiro todas las palabras. Todas las palabras que salieron de esta boca de bendición para ti, todas esas palabras las retiro. Porque un profeta tiene la habilidad de retirar sus palabras. Dijo el profeta Elías: por mis palabras no va a llover. Y no llovió. Entonces dijo: por mi palabra va a llover. Y apareció una nubecita del tamaño de un puño. Entonces le dijo: córrele, porque viene el aguacerazo. Santo. Entonces le dije: bueno, retiro mis palabras de ahí. Pues no se le cumplió al que estaba a un lado. Y le dieron su negocio. Él quería un negocio, se le dio un negocio. Oye, negocio, se le activó un negocio sin, ahora, todavía sin dinero. O sea, sin capital. Usted sabe que para empezar un negocio ocupas un colchoncito, un capital. Él no tenía nada. No tenía nada. Y empezó a vender, y a acrecentarse al negocio. Órale. Y le digo: ¿y qué tal cuando se cumpla? Entonces sí, ya no es profeta mentiroso. Oye, mira, cuando uno tiene un pruebón, hermano, Lucho, no. Uno voltea a su izquierda, a su derecha. Dice: ¿dónde hay un profeta? ¿Por qué no se me aparece un hombre? Ahorita lo ocupo para que me dé una palabra direccional. Y no se asoma. Ni uno. ¿Para qué quieres un profeta? Si tienes al mero mero. Amén. Y sus palabras son poderosas. Basta que tú lo creas. ¿Quieres que venga alguien y te mueva el agua? Jesús no viene a moverle el agua a nadie. Él viene a ver qué tanta fe tienes. Mira, si tienes fe, ya la hiciste. Si no, síguele rogando. Entonces necesitamos una palabra. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios es poderosísima. Basta que tú lo creas. Entonces, júntate con personas de fe. Deuteronomio 4:40. Una promesa para tu familia. Dile al que está a tu lado, dile: para tu familia. Para todo, mira, con esa tienes para todo este año. Para todo este año. Ah, pero eso sí, tienes que alinearte. Si quieres que la palabra de Dios se te cumpla, tienes que alinearte a la palabra. A sus propósitos, a sus designios. Si quieres que la palabra de Dios se te cumpla, tienes que alinearte a la, o sea, que tu vida vaya en armonía con la escritura. Entonces, si no va en armonía, si no vive lo que dice la Biblia, entonces ¿cómo ayudarte? Si guardas sus estatutos y sus mandamientos, amén, los cuales yo te mando mañana, el próximo mes, cuando a ti te dé la gana, hoy. Dile al que está a tu lado, dile: es para hoy.
para que te vaya mal. ¿Cómo te va a ir si haces conforme está escrito? ¿Cómo te va a ir? Bien. Te va a ir bien. Hay quienes no les gusta vivir bien. ¿A usted le gusta vivir bien? En toda la extensión de la palabra, de polo a polo, en todo lo que hagas prosperarás si tú haces conforme está escrito en este libro de la ley. Para que te vaya bien a ti, dile al que está a tu lado, a ti y a tus hijos que vienen después de ti. Le estamos hablando a los que están y a los que no han llegado, ¿verdad que sí? A los que están y aún hasta los que no han llegado. O sea que van a venir hijos, van a venir nietos, bisnietos, y luego siguen los tataranietos, y luego siguen los tataratataranietos, y luego siguen los tarataratataranietos. Amén. Hasta 1000 generaciones. El que no tiene al Señor, el que no tiene al Señor es hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso dice, de los que le aborrecen, hasta la cuarta generación. Pero los que tienen al Señor, los que guardan su palabra, son hasta 1000 generaciones. Imagínate detrás de ti lo que vendrá. Por causa tuya no va a faltar un creyente en cada familia, en cada generación, un pastor, un músico, un evangelista, un profeta. Aleluya. Gloria a Dios. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Aleluya. O sea que ya cuando no estés. Porque algún día nos vamos a ir, ¿no? No somos eternos. Algún día, bueno, vamos a pasar a la eternidad con Jesús. O sea, no vamos a vivir para siempre. Este cuerpo tiene que morirse. Dice, ¿temprano? ¿Qué dice ahí? Y se prolonguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Dile al que está a tu lado, dile, largura de días. Dile, no te vas a morir joven, ni pobre, ni escasos, ni enfermos, ni abatidos. Dile, sin bastón, sin pañales, en el nombre del Señor. Enteritos, hermano. En los 90, sin parejito, derecho, derecho. Amén. Nosotros vamos a ayudar a otros. Dile al que está a tu lado, aquí donde me ves, a mis 80 yo voy a ayudar a otros. Porque voy a tener la vigor, el vigor de los 40. Amén. Dile al que está a tu lado, a tus 50 te vas a sentir como de 20. Vigoroso. Hombre de Cristo. Amén, hermanos. Y en sus 60 se va a sentir como de 30. Ah, está bueno. Mira, bueno. Todo eso viene a través de ese principio. Entonces, usted se mete a la presencia de Dios. Por eso decía, di la palabra. Decía el centurión, di la palabra, porque él sabía lo que iba a recibir. Algunas cosas él vio y otras le platicaron acerca de Jesús. Entonces, usted se mete a su presencia. Usted se mete a su presencia y usted va a recibir el vigor de Dios. Usted va a recibir el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En
entonces usted tiene gozo, usted va a estar fuerte. Sus huesos no van a estar secos. ¿Por qué? Porque tiene gozo. El gozo del Señor constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Gócese. ¿Vale la pena? Claro. Imagínate, a mis 80 voy a estar como de 40. ¡Santo! Ni gripe me va a dar. Si enterito. Derechito. Encorvado, no, derecho. ¿Por qué? Porque tengo al Señor. Entonces, es una consecuencia de guardar la palabra. Dile, y no te vas a morir. Volte a ver al que está a tu lado y dile, no te vas a morir. Ni por accidente en la carretera, ni por secuestros, ni por golpizas, ni por robos, ni por enfermedades. Claro. Mire, Ezequías. A Ezequiel le dijeron que se iba a morir por mandato divino. O sea que ya venía el mandato con todo. Dile al que está a tu lado, con todo. Y no era negociable. Pero le dio el mensaje el profeta Isaías y salió del palacio real, salió de la presencia del rey, y donde sale el profeta se volteó contra la pared. Y entonces empezó a orar. Y le dijo al Señor, le dijo, Señor, Jehová, acuérdate, Jehová, acuérdate que he caminado en tus caminos. He hecho las cosas que a ti te agradan. Como diciendo, no me quiero morir. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Algún día nos vamos a ir, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, dile, pero por hoy no. Dile, por hoy te aguanta, chiquito. Que sabemos que se acaba esto y se acabó la prueba. Que al cabo mundo ahí te quedas. Hasta los 100. Nosotros somos de los 100. Amén, hermanos. ¿Quiere más vida? Agárrese de los principios. Viva con el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Una generación brillante. Una generación brillante. Diga conmigo, una generación brillante. Génesis capítulo 12, verso 2. Y Hebreos 13, 21. Una generación brillante. Una generación destacada. Una generación ilustre. Estoy hablando de tus hijos. Estoy hablando de tus muchachos. Estoy hablando de ti. Una generación ilustre. Una generación destacada. Una generación brillante. Que se destaque en todo lo que, en todo desafío que los hombres pongan delante de ellos. Que se destaquen, que brillen, que sean bien coquillos, que sean bien inteligentes, que retengan sabiduría en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se la sepan de todas en el nombre de Jesús. Con una pasada, sí, con una leída, en el nombre de Jesús, con una leída. Y con esa tú, no hay por qué quemar pestaña. Dile al que está a tu lado, no hay por qué quemar pestaña. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con una leída, en el nombre de Jesús, porque somos una generación brillante. 10 limpio, dile al que está a tu lado, dile, 10 limpio. Nada de que 9.5, no, 10 limpiecito. Serás probado, pero también aprobado.
¿Por qué? Porque tienes al Señor. ¿Por qué el impío va a sacar puros dieces y los nuestros no? ¿Por qué los hijos del impío sí, puros dieces? Y cartas de reconocimiento y todo eso. Cartas de honor, cuadro de honor. ¿Y por qué los tuyos no? Se acabó el gozo. Los tuyos, los míos están en la mirilla de Dios para una gloria prominente, hermano. ¿Por qué van a ir detrás del que va adelante? ¿Por qué van a estar sentados hasta atrás? Van a estar adelante y no atrás los míos. Dile al que está a tu lado, ¿me estás escuchando? Dile, los míos van a estar adelante y no atrás. Arriba y no abajo. Por cabeza y no por cola. Lugares de privilegios. Lugares de honor. En el nombre de Jesús. Si no el maestro, el segundo del maestro. Si no el dueño, si no el gerente, el segundo del dueño. O el socio, aleluya, mayoritario. Oh, estoy hablando de ti. Y es que cuando nosotros creemos la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, nuestra atmósfera cambia. Y mira, nuestros cielos se llenan con la palabra de Dios. Bendígalo cuando se vaya al trabajo. Bendígala cuando se vaya a la escuela, a la secundaria, hermana. Bendígala. Vas a llegar al trabajo y te van a decir que tienen un cheque guardado para ti. Ah, ¿verdad? Amén. Te van a regalar el changarro, te lo van a dar. Te van a regalar la empresa. Tus mujeres les van a traspasar negocio, les van a dar empresas, les van a dar negocios a tus mujeres. El Señor las pone como punta de lanza, como corona de aquella bendición. A tus mujeres serán bendecidas. Cuando tengas reuniones de damas, este lugar se va a llenar de carros aquí. Hermanas, ¿dónde andan, hermanas? El Señor las va a bendecir con automóviles, aleluya. No, hermanas. ¿Cuántas se toman de ahí? Gracias, hermanas, gracias. Oiga, de plano, ni dado quieren, ¿eh? Okay. Mira, es que funciona, hermano. Eso cuando llegues a tu casa, dile a la sala de tu casa, ¿sabes qué? Ya, bye, viene una nueva. Así es que, vamos, afuera. Hay que sacarlos porque ya viene una nueva. Amén. ¿Cuántos creen eso? En nombre de Jesús, profetízale a tus paredes. Ponle tu mano, llegas y toca tus paredes. Muchachas, cálmense. Ya les voy a cambiar la pintura, ya. Y les voy a poner unos cuadros que se van a ver bien elegantes. Bien bonitas que se van a ver. Les voy a poner un color vivo, un color que se vean bonitas. Que a uno le dé gusto entrar a esta habitación. Y les declaro bendición y paz. Y luego vas a entrar a tu cocina y a todas esas vasijas que ya tienes todas requemadas,
todas volteadas así, que parecen muelas picadas. Dile, muchachas, ya, órale, vámonos. Vienen nuevas. Dile al que está a tu lado, dile, vienen nuevas. Dile, y de marca, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a su nombre! Por el poder de la palabra, haré de ti una nación grande, bendecida, multiplicada. Al que te bendiga lo voy a bendecir, al que te maldiga lo voy a maldecir, por voz de Jehová. Tienes que creer a los principios. Por eso nos dicen que estamos locos, sí, pero el tercer cielo es en nuestro, es nuestro manicomio. Estamos enamorados, estamos locos de por Cristo. Amén, hermano. Ya Cristo se nos metió en las venas, en los tuétanos, en las coyunturas. Se nos metió en el cerebro, se nos metió en el corazón. Aleluya. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Porque tenemos la palabra de Dios. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Porque tenemos un principio. Una generación con temor de Jehová. Una generación, toca a tu hijo por ahí. Qué bueno que se los dejaron hoy, hombre. Toca a tu hijo por ahí y dile, Proverbios 16:6 sobre tu vida será evidente. En el nombre de Jesús. Para todo, en tu entrada y en tu salida, tendrás temor de Dios. Y te apartarás del mal. Porque tienes el temor de Dios. Oh, qué linda es una generación así, hermano. Imagínate, de generación en generación. Y pasa, y viene el hijo, y luego viene el hijo del hijo. Con el mismo temor de Dios. Y luego viene el hijo del hijo del hijo. Aleluya. Oye, qué bendición, mira, qué bendición que veas crecer a tu hijo y lo veas activado en una carrera profesional. Y luego que el Señor te conceda ver a tus nietos. No, hombre, hermano, es que con los nietos se les cocina aparte. Y luego vienen los hijos de los hijos de los hijos. Amén. Pastor, vas a tener nietas, pastor. No solamente iglesias hijas, vas a tener nietas también. O sea que las hijas también van a ganar a otras. La primera hija que tengas ya establecida, la primera hija que tengas ya establecida, ya soberana, ya cuando la soberanicen, la primera hija va a ser mayor que la mamá. En número. Porque el Señor los envía a los linderos del estado. El Señor los envía a los linderos del estado. Y vendrán y van para ver lo que el Señor está haciendo aquí, el rema que tienen de Dios aquí. Y los van a abrazar como padres. Lo que tienes aquí, lo que le predicas aquí, lo queremos allá. Y más vale que se pongan vivillos, ¿eh? Porque si no salen por su propio pie, si no van por su propio pie, va a pasar lo mismo que pasó en Jerusalén. Lo mismo. Va a venir persecución.
va a venir persecución. Más vale que vayan por su propio pie. Pero sí me dice el Señor que hay quienes van a salir con lágrimas. Porque están tan acostumbrados a sentarse a la mesa y que, pero no se han dado cuenta que están bien gorditos, bien obesos. Y lo que recibiste de gracia, tienes que darlo de gracia. Lo que recibiste de gracia, tienes que darlo de gracia. Aquí hay mujeres que el Señor las usa en unción de sanidades. Aquí hay mujeres que el Señor las usa poderosas en palabra. Aquí hay varones de Dios. Aquí hay varones de Dios que son como, son como piedritas vivas. Piedras vivas. Y más vale que vayas. Porque la hoz que el Señor ha puesto en tu mano derecha, la hoz que el Señor ha puesto en tu mano derecha, es para que vayas a cosechar. A cosechar. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Predícales. Enséñales el temor de Dios. Enséñales a que se aparten del mal. Estórbales. Si se hicieron mentirosillos, estórbales. Si se hicieron vagos, estórbales. Si se hicieron mentirosos, estórbales. Si hicieron vagos, estórbales. Los vagos no tienen derecho ni parte en los asuntos del reino. Por mínimo. Aquel que no hace la preparatoria es un vago, hermano. Ese es un vago. Aquel que no busca al Señor, aquel que no se somete bajo la mano poderosa de Dios y hace las obras de Dios en su vida, ese es un vago también. Que si no busca, si no lee, si no se educa, pues ¿qué está haciendo con su vida? Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿de qué espíritu eres? Hay mujeres que van a retomar los estudios, hermana. Mujeres que el Señor te ha dado van a volver a los libros, a los estudios. El Señor les va a permitir educarlas. El Señor las va a educar. Porque te van a ser útiles en los asuntos del reino. Vienen familias muy preparadas, familias ya. No con familia chica, puros jovencitos, pero muy preparados, muy educados en lo profesional. Así el Señor les va a empezar a dar familias de puras personas adultas, muy preparadas. Y así el Señor te va a dar mujeres bilingües. Mujeres bilingües que hablan dos idiomas. Hay mujeres que van a hablar hasta tres. Muy preparadas, porque a la verdad la mies es mucha y el Señor los lleva a lugares altos, prominentes, con profesionales, con autoridades, los va a sentar con poderosos, con grandes. Dios tiene planes, el Señor tiene planes con tus mujeres. El Señor va a usar a las mujeres. Dije que va a usar a las mujeres. Por eso, hermano, si quieren estudiar, déjalas que estudien, déjalas. ¿Para qué las quieres en la casa? ¿Nomás para que te estén echando tortillas de harina? ¿Que nomás te estén moviendo la sopa ahí? Eso lo podemos hacer nosotros. Suéltaselas al Señor que las use. Si quieren ir de viaje, suéltaselas al Señor. ¿No quieres que viaje? Dile, ahorita llegando, te hago la maleta, viejita, pero te voy a soltar en las manos de Dios a ver qué resulta.
algo bueno va a salir de la mano de Dios. Amén, hermanos. Que no están muy contentos los varones, pero el Señor tiene planes gloriosos, hermano. No solamente para atender a unos muchachos, no solamente para atender a un varón. Hasta ahí no llegaron los planes de Dios. Los planes de Dios son más altos, más sublimes, más gloriosos. Amén. No solamente ministerialmente, sino también profesionalmente, como mujeres de negocios también, como emprendedoras, como jefas, como autoridades. ¡Aló! Suéltelo, tóquele, diga, nombre de Jesús, resucita. Tócala, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tus hijos, no diste a luz a tus hijos para lo malo. Isaías 65:23. Tú no diste a luz a tus hijos para lo malo. Tus hijos no nacieron para lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 65:23 en adelante. Ojalá usted se tome de esta palabra y se la esté declarando a sus hijos, a su familia, siempre. Pónmela ahí. El nombre de Jesús. Sea la luz. Padre del cielo. No. Isaías 65:23. Que están en la mano de Dios. Amén. No son para lo malo. Tienes a tu hijo a tu lado, dile, tú no naciste para el pandillerismo. Tú no naciste para ser vándalo. Para andar en caminos de muerte. Tú naciste para el Señor. Para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No se lo sueltes al diablo. Por más mundano que lo veas, por más pagano que lo veas, no se lo sueltes. Tu familia es de Dios. No trabajarán en vano. Tendrán sabiduría para amontonar riquezas. Y aunque tengan ahí acechanza de las tinieblas, aunque tengan ahí acechanza de las tinieblas y anden detrás de ellos, siempre, siempre, tú declara esto, son de Dios. En el nombre de Jesús. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para la maldición, para hacer cosas malas. El mundo te... Les dice, no hombre, este ya no cambia ni volviendo a nacer. Claro que sí. Es que no han conocido a nuestro Dios, que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Entonces tiene el poder para cambiarnos. Porque no son porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes. O sea que no solamente tú, sino también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones, van a alcanzar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios. Brillantes en el nombre del Señor, no torpes ni negligentes. Una generación brillante en el nombre de Jesús, porque son del Señor. Verso 24, ponme ahí el verso 24. Y antes que clamen, responderé. Dice, yo responderé.
Mientras aún hablaban, yo ya habré oído. Oh, tenemos un Dios bien tremendo, usted y yo. Por eso estamos felices y contentos aquí. Amén. El 5% de la ciudad de Escobedo, el Señor se los ha dado a ustedes. No se los va a dar, ya se los dio. El 5% de esta ciudad de Escobedo, o del municipio de Escobedo, el Señor se los ha dado a ustedes. Entonces, con sus gentes, con sus familias, con sus pequeños, con sus abuelos, con sus ancianos, con sus matrimonios, con sus familias, el Señor se los ha dado a ustedes, calle por calle. Hay que ir a tomarlo. Alguien tiene que hacerlo. Y si usted no lo hace, lo van a llevar. Dile al que está a tu lado, dile, flojito y cooperando con el Señor. Porque esto no es de ganas. Esto no es de que, ay, no tengo ganas, hoy no voy. Y el de la esquina muriéndose de cáncer. Dice, ¿dónde está el Señor? Pues no, que el Señor, no, ¿dónde está la iglesia? Nosotros somos la iglesia del Señor. No, no es dónde está el Señor. No es dónde estaba el Señor. ¿Dónde estaba Dios cuando violaron aquella niña, aquel niño? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no mandó ángeles? Es que no es trabajo de los ángeles, es trabajo tuyo y mío. Ir a predicar a Cristo. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a aquella viejita para robarla? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estábamos usted y yo? ¿Qué estábamos haciendo? ¿De qué nos estábamos engolosinando? Cuando uno se está alimentando, se está engolosinando de cosas que no son de Dios, nos hacemos insensibles, apáticos, fríos ante la necesidad de la gente. Mientras tú estés aquí, tienes que irte, tienes que salirte, iglesia, a caminar a las calles. Debes de conocer a los vecinos. Debes de conocer a los vecinos. Tienes que conocer a Doña Lupe, a Don Ventura. Que te conozcan como miembro de esta congregación. No solamente es ir a predicar. Tienes que ir a darle los buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Mire, somos miembros de... Nos estamos congregando ahí en la esquina. Predicamos el evangelio. Y dice, ah, ustedes van ahí. Sí, nosotros vamos ahí. Es que siempre los veo que se suben a sus carros y se van. Ni siquiera voltean a verme. Que te conozcan. La comunidad donde tú vives, la comunidad donde tú te congregas. Que sepan quién eres tú en el Señor. Así como hijo de Dios, también como persona. Que son personas que tienen sentimientos, que necesitan ayuda. A lo mejor ocupan que los vayas a bañar. A lo mejor ocupan que les vayas a preparar un poco de comida. Y están solos. Y tristes. Porque no hay quien les dirija la palabra. ¿Qué responsabilidad el Señor te ha dado? Imagínate el 5%. No sé cuántos habitantes hay aquí, pero deduce el 5%. Ese es tuyo. Dije, es tuyo. Entonces, yo creo que cuando te des cuenta y camines y vivas responsablemente, vas a entender que este lugar va a ser insuficiente. Insuficiente, ¿por qué? Porque es una responsabilidad. Ahora tenemos más, ya para irnos, porque ya veo que se están remolineando y eso es señal de qué, ya, córtale. Deuteronomio 30, 19. Una palabra de bendición para que sepas en dónde el Señor te ha puesto. Hoy llamo a los cielos y a la tierra como testigos contra ti, dice el Señor.
y pongo la bendición y la maldición delante de ti. La vida y la muerte. Escoge la vida. Te da una opción. ¿Quiere vivir bien? Escoja la vida. Escoja la bendición. Dice, para que vivas tú, para que vivas tú y tus descendientes. Entonces, no solamente en tu tiempo de vida, en tu tiempo de existencia, sino también en el tiempo de tus hijos. Mira hasta dónde va la fidelidad del Señor, desde el siglo hasta el siglo. Entonces, ¿tenemos la palabra de Dios? Apropíese, agárrese de ahí. Por eso Él dijo, di la palabra y mi criado sanará allá. Porque Él sabía lo que iba a recibir. Él sabía lo que se iba a activar en su casa cuando Jesús declarara la palabra. Dile al que está a tu lado, dile, ¿entendiste o te vendemos el CD? Póngase de pie. Ojalá usted haya notado esta sabiduría. Ojalá usted haya, se haya tomado el tiempo para notar esta sabiduría. Le va a servir en el camino, hermano. Yo sé que le va a servir. Porque en una de estas van a llegar los muchachos a la casa con que les dijeron, con que les hicieron. Y ahí es donde usted tiene que aplicar esta palabra, estos principios bíblicos. Va a llegar el varón, va a llegar la esposita desanimada, así desmoralizada. Y ahí es donde aplica la palabra de fe. Y van a suceder cosas de bendición. En el nombre de Cristo, amén. A ver, tómese de la mano de alguien. En el nombre de Jesús, todos tómense de la mano de alguien. En el nombre de Cristo, allá atrás, nadie esté solita. Nadie esté solito allá atrás. Dile, hoy voy a soltar una palabra de bendición sobre ti. Dile, aprovechame. Hoy voy a soltar una palabra de bendición sobre ti. Para que te goces. Dile, esta semana va a ser una semana fructífera. Hoy te declaro que tu vida va a ser una vida fructífera. No será una vida infructuosa, sino fructífera. En el nombre del Señor. Todo lo que dijo el predicador, todo lo que salió por boca del predicador, para la iglesia en general, o para alguien en lo personal, lo aplico a ti. Lo aplico a ti. En tu entrada y en tu salida. En tu levantar y en tu sentar. Serán de bendición. Serás como tierra deseable. En el nombre de Cristo. Te declaro que vas a estar de bendecida para arriba. De bendecido para arriba. No vas a estar más o menos, no vas a estar regular, vas a estar de bendecido para arriba. En el nombre de Jesús, te declaro un entendimiento brillante en todo lo que emprendas, todo desafío que pongan los hombres delante de ti. Vas a obtener un 10 limpio, te vas a destacar, vas a ser brillante, vas a ser ilustre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, lo declaro sobre ti, un espíritu de creatividad, un espíritu de sabiduría, espíritu de fe, para que pongas en práctica las obras de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, dele un abrazo al que está a su lado y un aplauso al Señor. Aleluya. Declaro bendecido y sellado a esta reunión en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Usted tiene que irse, declaramos la bendición, el cuidado, el pastoreo del Señor hasta su casa, en el nombre de Jesús, así como lo trajo en una sola pieza hasta la casa del Señor, así va a llegar a la suya.
en el nombre de Cristo Jesús. Si usted tiene que irse, hágalo. Pero si usted quiere que oremos, alguien quiere una oración, venga aquí adelante. Quiero orar por ustedes. El que quiera, nada más. Acérquense, vengan. Por una palabra, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Opera tú en la obra de sus manos, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Oh Dios, opera un milagro en lo que ellos necesiten: de salud, financiero, familiar, legal. Lo que ellos necesiten, Padre, haz un milagro en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, tócales, Espíritu Santo. Diles tú que estás aquí con ellos. Diles tú, Dios, Espíritu Santo, que estás aquí con ellos. No te detengas en nada, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Levanta tus manos. No te dejaré ni te desampararé. No te sientas menos, mujer, dice el Señor. No te sientas indigna, porque mi gracia está sobre ti.